Muy buenas noches. Establecemos este contacto informativo para compartir con ustedes la reposición de la intervención del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Medentes, quien explicó parte de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional para combatir las mafias que atacan nuestra moneda. Veamos. Estamos aquí para informarle a la población venezolana el desarrollo de los acontecimientos y las partes que se han colocado jurídicas de la decisión del decreto presidencial. Ustedes saben que, bueno, el día 11 de este mismo mes, hace el domingo pasado, por circunstancias muy complejas, que algunos sectores que verdaderamente están dedicados al camino de las cosas incorrectas y del mal, bueno, vienen con tiempo atacando nuestra moneda. Y no solo desde el punto de vista virtual en las paridades cambiarias, sino también en el papel moneda, sobre todo en el cono, el de mayor denominación, que es el billete de 100. Se hizo todo un estudio completo a través de los diferentes órganos del Estado, y bueno, se precisó dónde están las cuantiosas cantidades de billetes de 100 en varios países, y en particular países fronterizos con nuestro país. Esto motivó de darle fuerte a esa mafia de extracción de dinero, en este caso los billetes de 100, y el ciudadano presidente de la República, el 11 de este mismo mes, bueno, planteó a través del decreto una serie de medidas importantes para protección de toda la población venezolana, para todo, desde el niño, del adulto contemporáneo, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los empleados, de toda la población venezolana sin distinción, los millones y millones de personas que estamos en este bello país llamado Venezuela. Y en esta bella época, que es la víspera de Navidad y la víspera de fin de año y principio de un año que el Ejecutivo Nacional, conjuntamente con toda la autoridad, se está haciendo el esfuerzo para tener una dinámica económica mejor que lo que estamos terminando el año 2016. Entonces, un fuerte ataque, increíble. Mire, ya están las masas de billetes que están en la fotografía y los videos, de bueno, increíble la cantidad de billetes que estaba fuera de nuestro territorio nacional, e inclusive en nuestro territorio nacional, gente que acumuló por distintas razones fuerte suma de cantidad de billetes de 100, millones y millones de piezas de 100. Entonces, este decreto se fundamenta en protección del Bolívar y sobre todo para golpear a la mafia de acaparamiento de los de diferentes, el valor del cono monetario actual. Ya yo había explicado en fecha reciente que el cono se está ampliando a billetes de 500, billetes de 1000, billetes de 2000, billetes de 5000, billetes de 10000 y billetes de 20000. También ya había un plan premeditado, orquestado, de tal manera que cuando entrara en circulación la ampliación del cono, también empezara a sustraer las nuevas denominaciones de la ampliación del cono. En virtud de esto, bueno, un decreto bastante enérgico y que va a tener una repercusión importante para la economía, importante para la protección del signo monetario y la población venezolana. Hoy la superintendencia de banco sacó ya una normativa que le corresponde de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la constitución y la ley venezolana. Estamos en el proceso de los dos días, las 72 horas que se dio el decreto para que la población venezolana pueda hacer su depósito en la banca, en el sistema financiero, tanto público como privado. Y está en pleno desarrollo. Después el superintendente explicará cómo se está desarrollando. Hemos estado monitoreando todos los estados. Hemos estado monitoreando conjuntamente con la asociación bancaria, tanto privada como pública, todas las agencias del sistema financiero global. Todas. En todos los estados. Desde el pueblo más apartado hasta la ciudad que tiene mayor conglomeración de personas.
Yo quiero, ¿verdad?, que reconocer la actitud valiente, cívica, de comportamiento de nuestra población venezolana. Nosotros queremos, ¿verdad?, agradecerle por ese comportamiento tan ejemplar que le estamos dando al mundo de vivir en paz, buscar la armonía entre toda la población venezolana y buscar que nuestro país crezca hacia el futuro de la mejor manera estructurada, sostenible y con una dinámica importante. La población ha dado un ejemplo para nosotros que estamos en estos cargos por el desarrollo histórico, por los procesos. En el caso de nuestro directorio, en el caso de la superintendencia, de los que estaban antes, los que estamos ahora, y en el caso de los que vendrán a futuro. Nuestra población nos da un ejemplo de cómo se puede vivir en paz y cómo se desarrollan las diferentes iniciativas para protegerlo. Todavía hay agencias que están recibiendo el depósito de nuestra población venezolana, desde tempranas horas de la mañana hasta ahora, en normalidad casi total. Muy pocas cositas están ahí. Inclusive hay alguna gente que ha tratado de buscar algunos esfuerzos para que la persona se ponga un poco compleja, sin embargo no lo ha logrado porque nuestra población, bueno, está firme en el desarrollo de su proceso de depósito bancario. Entonces, entre hoy y mañana, ya bueno, estamos ya concluyendo casi el día bancario, hay todavía algunas sucursales, algunas oficinas que siguen trabajando porque, bueno, la gente está todavía depositando. Hay otras que ya cerraron. No, superintendente, cerraron sin novedad. Mañana nos prepararemos para el segundo día de depósito. Hacemos un llamado a toda la población de seguir utilizando la mayor cantidad de veces posible los métodos electrónicos a través de los pagos electrónicos correspondientes. E inclusive, conjuntamente con la superintendencia de banco y el Banco Central, vamos a dar algunas premiaciones, algunos incentivos a la persona que aumente su capacidad de uso electrónico. También vamos a tratar de dar algunos incentivos a aquellas personas que den su depósito y no lo gasten, sino cuando tengan la necesidad correspondiente. Entonces, bueno, ya hoy la superintendencia de banco sacó la parte normativa, estamos en pleno desarrollo, también nosotros estamos sacando una normativa muy importante, extremadamente importante, una normativa donde se prohíbe en cierta cantidad, en cierto monto, extraer nuestro papel y nuestro signo monetario. No pueden llevarse al exterior nuestro cono de circulación normal y perjudicando la economía y perjudicando a todos los venezolanos. Y tampoco van a atraer al territorio todo lo que se llevaron aquellos inmensos salones, aquellos inmensos cuartos llenos de billetes de 100. Nada. No se va a permitir que ese dinero entre de nuevo al sistema financiero venezolano. El que se metió en eso, que asuma su consecuencia, sea venezolano o no sea venezolano. En algunos casos, la consecuencia va a ser indudablemente que netamente financiera porque no está en el territorio. Pero en el caso del territorio, bueno, nosotros estamos haciendo todas las investigaciones y ahí está la nueva persona, que es el Antonio Morales, que bueno, vamos a supervisar, porque nuestra población tiene que entender que uno tiene su cuenta de ahorro y tiene una normal depósito, entrada y salida de los capitales correspondientes de acuerdo a la actividad económica que cada quien desarrolle, de acuerdo a la actividad económica que cada empresa tenga. Ahora no puede existir que si usted tiene una cantidad X en todo el año depositada, el año anterior un poquito más, un poquito menos, el año anterior más o menos parecido con un porcentaje, ahora de repente un brinco de 15, 20, 50 veces más de lo que usted hacía. Las normas internacionales, eso lo castigan y nosotros estamos sobre el marco mundial de la limitación de capitales y entrada y salida de dinero, no, superintendente. Entonces la superintendencia va a hacer un estudio riguroso de cada aquella cuenta que tengan brincos vertiginosos.
de una actividad que no era así. De repente, después de una firma de un decreto necesario para la protección de nuestro sistema financiero y nuestra población venezolana. De nuevo, ¿verdad?, que a la población venezolana agradecerle ese comportamiento ejemplar, no solo para nosotros, sino para el mundo, en una circunstancia de 72 horas, mañana continúa. Luego vendrá el proceso del canje. El proceso del canje que va a participar tanto la banca pública como la banca privada y también el Banco Central de Venezuela. Y de una vez le digo, aquí y en todas las oficinas que se deleguen, ahí no van a ir con carretilla, con camiones, con maleta a meter canje de billetes de 100. Eso está penado por nuestras leyes. O sea que, por ejemplo, una persona, ¿cómo puede tener en su casa 5 millones, 10 millones, si su salario era a lo mejor 200 mil, 100 mil, 80 mil? No pretenda que nosotros le vamos a cambiar todo eso. Se cambiará lo que es lo racionalmente explicado de acuerdo a la dinámica económica y de acuerdo a lo que es la dinámica de tratamiento tanto de la persona jurídica como la persona natural. Entonces, bueno, eso empieza el día viernes, encaje el canje, y luego tendrá aproximadamente unos 10 días para finalizarlo. Luego de todo esto, ya ustedes saben que, bueno, aquellos que tienen esa montaña de dinero que uno ve en las fotos, en los videos, bueno, no sé qué irán a hacer con eso. Le quedará como recuerdo del gran inmenso daño que le han hecho a un país, que le han hecho toda una población, porque eso no se puede hacer. ¿Qué hace esa gente con esa cantidad de, por ejemplo, qué hace una gente con 20 millones de bolívares en billetes de 100 en una casa? ¿Cómo se justifica? No lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar. Claro, si hay que decirle a la población venezolana, todo aquel que tenga sus cuestiones normales, le vamos a hacer su canje correspondiente en el tiempo determinado. Las autoridades monetarias, conjuntamente con esta articulación tan fuerte, tan importante que debemos tener con el Ejecutivo Nacional, progresivamente, bueno, vamos a ir sustituyendo toda la extracción que hicieron con la nueva denominación y lo que necesita la economía. Y por eso es que hicimos esa resolución del Banco Central prohibiendo que la gente se lleve nuestro signo monetario y sobre todo prohibiendo que ahora lo traigan. Lo traerán así a lo mejor para hacer dibujito y eso, pero ya para valor de negociación en la economía venezolana, el billete de 100 desaparece. Queremos también agradecerle a los medios por toda la colaboración que nos ha dado, los camarógrafos. Queremos agradecerle a los comunicadores sociales, a la gente de las redes que ha entendido este proceso, que es para el bienestar de toda la población venezolana, sin importar cuál es el signo electoral que en un momento determinado puedan estar. Sobre todo, lo dijo el ciudadano presidente de la República, nosotros tenemos que proteger a nuestros abuelos, a nuestra gente de la tercera edad, tenemos que proteger a los estudiantes, tenemos que proteger a los niños, tenemos que proteger a las mujeres, a los adolescentes, a los campesinos, a los obreros y en general toda la población venezolana, a las amas de casa, a todos. Entonces se garantiza que el que tenga su dinero ahorrado, bueno, sin novedad, se garantiza que el que traiga la cantidad adecuada hacia el depósito, sin novedad, se garantiza a todo aquel que traiga X cantidad de especie en billete de 100, sin novedad para el canje. Nosotros oportunamente vamos a dar información a toda la población venezolana de este proceso de canje que se avecina después que se termine el proceso de depósito, que sería mañana. Hoy la superintendencia, muy sabiamente, conjuntamente con la asociación bancaria, dio y orientó a que todas las agencias permanezcan abiertas hasta tanto exista una persona que pueda depositar. Y también, en colaboración con nuestra gloriosa Fuerza Armada de Venezuela, la protección a las personas que están en esa labor. Y sobre todo, también a las instalaciones donde están nuestra población
acercando los billetes de 100. Yo, sin más, agradeciéndole a todos los presentes, agradeciéndole de nuevo a nuestra población venezolana, nuestra gente de los barrios, nuestra gente de la urbanización, nuestra gente de la clase media y también a la gente que tiene un poco de poder mayor adquisitivo, agradeciéndole la comprensión por esta fase que estamos pasando muy importante para recuperar lo que algunas mafias nacionales e internacionales han establecido como ataque a nuestra moneda. En este caso, la moneda desde el punto de vista física, la parte del cono monetario de la denominación de 100, pero también, bueno, hay un ataque complejo en dos instrumentos, dos o más tres instrumentos a través de la paridad. Y quisiéramos, ¿verdad?, que nuestros homólogos de allá por nuestro vecino deroguen aquellas normativas que dan facilidades y permiten que, bueno, que algunos ciudadanos puedan establecer la paridad cambiaria de dos signos monetarios. Quisiéramos, ¿no?, que sean las autoridades como lo que estamos aquí, que digamos de acuerdo a la cómo se desenvuelve en la economía, bueno, es la paridad entre dos monedas, no que 10, 15, 20, 50, 80 personas se reúnan y bueno, y cambien la paridad. ¿Por qué? Porque bueno, por X, sin ninguna justificación económica, ni académica, ni nada. Quisiéramos, bueno, que eso se restablezca la autoridad de toda la parte monetaria de nuestro vecino, conjuntamente con la autoridad monetaria de nosotros, que es este Banco Central de Venezuela, y podamos hacer lo que siempre debe ser, los valores de la moneda de acuerdo al desempeño económico. Bueno, yo le dejo la palabra a nuestro superintendente para que, bueno, nos explique un poco cuál es el desarrollo de todo esto que estamos... Ante todo, buenas tardes al país, a todos los presentes. Debo iniciar las palabras por parte, como representante de la Superintendencia Nacional, felicitando a la población en general. La conducta del día de hoy de la población en general es el reflejo de la gran madurez y los niveles de conciencia y compromisos nacionales de todos quienes habitan en el territorio. Asimismo, debo informar y expresar al país la coordinación y la articulación en los más altos niveles de todas las instituciones del Estado, así como con los entes privados, en este caso las instituciones del sector bancario y muy especialmente a la Asociación Bancaria Nacional, consustanciados todos con este gran problema o circunstancia que mafias, bien como la describió el presidente del Banco Central, pretenden con su accionar desestabilizar y golpear económicamente y políticamente al gobierno nacional. El ciudadano presidente de la República, como bien es conocido por todos, dictó en el marco del decreto de estado de excepción y emergencia económica el acuerdo para sacar de circulación los billetes de 100 bolívares. En ese sentido, y de acuerdo a la competencia legal que ostenta la Superintendencia de Bancos y siguiendo las instrucciones del ciudadano presidente de la República, se articularon, se diseñaron y se ejecutaron una serie de acciones, una serie de acometidas en función a la protección no solo del sistema bancario nacional, sino principalmente de la población en general, usuarios y usuarias de nuestro sistema. En ese sentido, debo destacar en primer término, de manera general, que hoy el sistema, todas las instituciones que conforman el sistema bancario nacional, trabajaron de manera armónica, adecuada, sin ningún tipo de tribulaciones o problemas. Evidentemente, como hecho inédito planteado en la República, a través de la sustitución o dejar sin efecto
y sacar de circulación el billete de 100, previmos que iba en distintas agencias a nivel nacional del sistema bancario a acudir un número importante de usuarios y usuarias. En ese sentido, gracias a la articulación con la asociación bancaria y en sí todos los bancos que la conforman, logramos atender al público en general y evitar cualquier tipo de colapso del sistema o situación que pudiera perjudicar la dinámica permanente que tenemos y armónica que tenemos en el sistema bancario venezolano. En ese sentido, en el día de hoy abrieron todas las agencias que componen el sistema bancario nacional. Específicamente abrieron 3.504 agencias de los 31 bancos que conforman el sistema. He de destacar, y más adelante explico, y bien como lo refirió el presidente del Banco Central de Venezuela, en este contexto histórico que estamos manejando, en donde nos atacan nuestro cono monetario, nos atacan nuestra economía, y el conjunto de medidas diseñadas por las instituciones del Estado de manera conjunta, hemos logrado y estamos intentando incentivar a que la población en general utilice con mayor énfasis todo el tema de las operaciones y transacciones electrónicas. Asimismo, estamos incentivando con las políticas que se están ejecutando, que más adelante las desarrollo, el incentivo al ahorro, a la bancarización de toda la población en general. Todavía en este momento nos encontramos ejecutando las acciones conjuntamente con la Asociación Bancaria Nacional. Tenemos un parte preliminar que posteriormente podemos ampliarlo cuando las mismas actuaciones y actividades concluyan. En el día de hoy, solo en 3 instituciones bancarias se abrió y se aperturó aproximadamente 2.000 cuentas bancarias. Ese es el reflejo de que las políticas que estamos diseñando para lograr la bancarización de la población general ha tenido un resultado plausible, que evidentemente tenemos la expectativa de que esa misma dinámica va a continuar en los días consecutivos. En el diseño, en el conjunto de acciones diseñadas por la Superintendencia de Banco, llevamos a cabo unas actividades en 19 bancos del país para verificar a través de inspecciones en las bóvedas de las distintas agencias bancarias, certificar que cuentan nuestras instituciones bancarias con dinero suficiente para poder darle respuesta a los usuarios o usuarias del sistema. En este momento todavía nos encontramos ejecutando esas inspecciones ordinarias que las lleva a cabo la Superintendencia de Bancos en el marco de las atribuciones que le da la Ley de Instituciones del Sector Bancario. He de destacar que estas inspecciones realizadas se han hecho con el acompañamiento y el apoyo y la articulación con nuestra Fuerza Armada Nacional y los órganos de seguridad del Estado. Y es de informar también que en estas inspecciones hemos contado con el total apoyo y acompañamiento del sector bancario nacional, consustanciado todos con el grave problema que representa las acciones indebidas e ilícitas y, como lo denominó el presidente de la República, terrorista por parte de unas mafias que pretenden, al extraer las grandes y pingües cantidades en billetes de 100 que se encuentran en distintas jurisdicciones del mundo, desestabilizar a la nación. Con estas medidas estamos no solo contrarrestando
las consecuencias que estas acciones ilícitas e indebidas están intentando que se capitalicen aquí en nuestro país, sino solo nos ha permitido y nos va a permitir seguir profundizando toda la colaboración y toda la articulación con las instituciones del Estado, tanto del sector público como del sector privado. Ha tenido y tiene un total apoyo la decisión asumida y tomada por el presidente de la República. Y reitero las felicitaciones al pueblo venezolano por la conducta que ha asumido y ha tenido el día de hoy. Y que sé que se va a repetir en los mismos términos los días subsiguientes para lograr el cambio definitivo y la salida definitiva del billete de 100 bolívares. En estas inspecciones, repito, se ejecutaron en 19 bancos, tanto públicos como privados, y se desplegaron 23 funcionarios adscritos a la unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Bancos. Actualmente la representa el mayor Antonio Morales. En estas inspecciones, las cuales continúan en pleno desarrollo, en su oportunidad daremos información al país del resultado final. Pero hasta ahora podemos significar que nos satisface todo cuanto preliminarmente hemos obtenido como información de estas inspecciones y con la seguridad de que los bancos están en capacidad de dar respuesta a los usuarios usuarias en los términos expuestos en el decreto emanado del ciudadano presidente de la República, así como las políticas monetarias que en función al decreto va a emanar y ha emanado el Banco Central de Venezuela. En ese sentido, además de las inspecciones que se están ejecutando y se encuentran en pleno desarrollo, la Superintendencia de Bancos emanó la circular identificada con el número 33.786, a través de la cual, dirigida en primer orden a todo el sector bancario del país. Con esta circular, la Superintendencia de Banco desarrolla tres puntos medulares y principales para la protección del usuario y la usuaria ante las políticas que estamos desarrollando para sacar, repito, de circulación el billete de 100. En primer término, en primer lugar, a través y por medio de la circular, giramos instrucciones y coordinamos con la Asociación Bancaria Nacional para que aquellas personas que no se encuentran bancarizadas y cuentan con dinero lícito obtenido gracias a su esfuerzo y a su actividad profesional, comercial, puedan acudir a los bancos y puedan abrir de manera inmediata una cuenta en la agencia correspondiente o que corresponda. Se sabe que existen requisitos preestablecidos en los cuales a veces hacen engorroso la apertura de una cuenta de esta naturaleza, que incentiva además el ahorro. En la circular se indica que en el contexto de la presente contingencia, que en el contexto de la ejecución del decreto presidencial, en los términos y en los lapsos previstos, los bancos soliciten y requieran a la persona que quiera depositar para bancarizar su dinero de origen lícito solo la cédula de identidad laminada. Con este mecanismo buscamos mayor agilidad
y respuesta inmediata a la persona que acuda a estas agencias bancarias y que desee bancarizar el dinero con el cual cuenta en efectivo. A pesar de esta medida, y sobre todo se indica, y como se ha participado la asociación bancaria, las agencias como tal no deben obviar los mecanismos posteriores que deben aplicar de la diligencia debida, de las políticas, conozcan a su cliente, para hacerle el debido seguimiento a la persona que a través de este mecanismo se está bancarizando. Asimismo, esa diligencia debida y todas esas políticas se deben observar de acuerdo a las normas prudenciales que desarrollan todo el tema de la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Se está generando un mecanismo para dar una respuesta social inmediata a aquellas personas, repito, que en este momento no se encuentran bancarizadas y que gracias a sus actividades lícitas desean bancarizarse. Bajo ningún contexto y aspecto, esta circular 33.786 deroga las normas prudenciales vigentes en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Las mismas, repito, y es importante reiterar para que quede claro no solo a la población, sino a las instituciones que tienen que velar por el sistema de prevención de legitimación y financiamiento del terrorismo, que una vez bancarizada la persona, deben aplicar estos mecanismos de conformidad a las circulares y a las normas que desarrollan estas medidas. Asimismo, en la circular, como segundo aspecto, se instruye a las instituciones del sector bancario para que en todas sus agencias se acepten depósitos en las cuentas de las personas naturales y jurídicas que ya son clientes de esas instituciones, indistintamente que esas cuentas sean de nómina o no, y evidentemente aplicando la política de que conozca a su cliente. Se ha articulado y se está articulando permanentemente a su vez con el sector bancario el tema de los reportes de actividades sospechosas, sobremanera con la nueva dinámica que se está implementando en la unidad de inteligencia financiera y posteriormente al final de toda la jornada que estamos desplegando todas las instituciones para sacar de circulación el billete de 100, se informará los resultados de las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Las agencias bancarias deben tener sumo cuidado y previsión, como lo dijo el presidente del Banco Central de Venezuela, con aquellas grandes cantidades que personas sin ningún tipo de perfil para ostentar ese dinero pretenda depositarlo e ingresarlo en nuestro sistema financiero. Para ello, los oficiales de cumplimiento de las 31 instituciones bancarias están plenamente coordinados y direccionados con la unidad de inteligencia financiera. Continuamos en los días subsiguientes y en los lapsos establecidos para cumplir con el decreto emanado por el ciudadano presidente de la República, con las ejecuciones y actividades de inspecciones
que hoy iniciamos a nivel de la región capital. Continuamos con las mismas a nivel nacional, en otros estados, y posteriormente su resultado será debidamente notificado e informado a la población en general. Expresamos a toda la población, a todos quienes nos escuchan en este momento, nuestra firme intención y convicción de trabajar en función de la protección de todo el pueblo en general, de sus intereses y garantizar sus derechos económicos establecidos así en la Constitución Nacional. Y continuamos profundizando el trabajo mancomunado con el Banco Central de Venezuela y las distintas instituciones del sistema de administración de justicia, inclusive, sobremanera y ante el contexto en que nos encontramos en este momento, en virtud de acciones delictivas, terroristas, emanadas por factores que en definitiva quieren golpear al sistema democrático venezolano, al sistema económico venezolano, y que repercute y pretende repercutir negativamente a la población general. El pueblo de Venezuela cuenta con instituciones formales, maduras, completamente establecidas y articuladas, bien asentadas, para enfrentar no solo estos ataques, sino buscar las soluciones desde el marco y el contexto de la Constitución, que propenden en definitiva el fortalecimiento del Estado democrático, social y de derecho que reina y priva en Venezuela y que está plenamente desarrollado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Nos agradecemos a nuestro superintendente, León Guerra Molina, todas las explicaciones que ha dado esta noche a la población. Bueno, le decimos, vamos a seguir ahora reunidos y trabajando de tal manera de garantizarle sus ahorros, como siempre, la defensa de la patria, la defensa del cono monetario, y aquellos, bueno, que se aventuraron en eso y quisieron hacer fortuna, o hicieron fortuna, bueno, tienen que llevar todo el peso de las leyes, tanto nacionales como internacionales. Eso es un delito. Eso es un delito lo que es acumulamiento de esa cantidad de billetes o papel moneda, en este caso de denominaciones de 100. Y como lo decimos, ya tenían un plan para los próximos, empezando de diferentes maneras, con la denominación más alta y correspondiente. Bueno, queremos de verdad agradecerle a toda la población venezolana, aquellos que hoy acudieron, ¿verdad?, con un ejemplo, a llevar sus ahorros al sistema financiero venezolano, a llevar sus ganancias que han obtenido de sus actividades lícitas, de sus actividades que los honra con su trabajo, con su creatividad, con su forma de vivir, que fueron al sistema financiero en todas las instituciones, tanto pública como privada. Y bueno, aquellos que no pudieron ir hoy, irán mañana. Y bueno, y seguirá la gente abriendo sus cuentas, en caso que no lo tenga, o si ya lo tiene, bueno, llevando sus ahorros, llevando su billete de 100, las cantidades normales que deben de ser, bueno, para que estén en el sistema financiero. Y luego, bueno, vendrá el segundo proceso, el proceso del canje, ¿no? Que como lo decimos, no pretendan aquella gente que acumuló esos papeles tan importantes para el desarrollo económico, que le vamos a cambiar de un sopetón 10 millones, 20 millones, 30 millones, o 10, 5 millones. No, 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 no. El canje es la normalidad de la economía, pues, actividad económica, si quisiéramos, de verdad, y esto es algo que tenemos que seguir avanzando, que la gente vaya hacia la parte electrónica. Y que bueno, que el 100% de las personas que están en capacidad de desarrollo económico tengan su forma, pues, de utilizar los métodos electrónicos. Y que toda la economía de servicio y de actividades, bueno, se puedan hacer de manera electrónica. Hay países que ya han logrado ya el 100%, otros están en 80%. Nosotros tenemos la capacidad técnica instalada,
desde el punto de vista de redes, telemática y todo lo que es la tecnología, para llegar a un porcentaje bastante alto en las transacciones electrónicas, en casi todas las actividades económicas, en todas las actividades económicas. Y aquellas personas, bueno, que no, por diferentes razones, no necesariamente tienen que gastar, bueno, que lo dejen en el sistema, que pueden ir en cualquier momento y, bueno, hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Pero aquellos que pretendan, de nuevo, ir contra el signo monetario, bueno, ya esto es la primera fase de un de los ejemplos que se puede, un gobierno que vela por el bienestar de toda la población, instituciones como el Banco Central de Venezuela, con una larga trayectoria, 77 años, que vela también por todo el desarrollo de la población venezolana, conjuntamente con toda la institucionalidad de Estado, vamos a ir a lo, al profundo, a lo máximo, y después vendrán los órganos competentes para tanto la fiscalización, la investigación, y después vendrán los elementos de juicios y el sistema que dicen nuestras leyes y nuestra constitución en el caso de la limitación de capitales y, bueno, y actos de esa naturaleza. El presidente lo advirtió bastante. Bueno, llegó el momento. Nosotros tenemos ya videos y fotos de, bueno, del nerviosismo que hay en cierta parte de algunas poblaciones. Hay gente que, bueno, que anda desesperada, ¿no? Inclusive están tratando de vender ahora uno que tiene valor de 100 en vez de lo muchísimo menos, a ver si salvan algo. No van a salvar nada. Más bien, debería caerle el peso de la ley de este mundo donde estamos nosotros y el peso de la ley del otro mundo donde podemos ir aquellos que creemos que siempre hay castigo y beneficio dependiendo del comportamiento moral de la persona. Lo que hicieron fue dañar a toda la población venezolana, no solo al gobierno, están dañando a los muchachitos, están dañando a los jóvenes, a los mayores de cierta edad, a los adolescentes, a la población, a los campesinos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque un grupo de X, que tampoco son miles y miles de millones, sino X cantidad de personas, bueno, se quieren enriquecer para vivir una vida X. Bueno, eso no es aceptado en ninguna sociedad del mundo, sea de la forma como sea su conducta política y su desarrollo económico. Esa gente que vaya a hacer eso en otros países, para que ustedes vean que lo persiguen universalmente, y nosotros también lo vamos a perseguir universalmente. No puede haber ese delito sin castigo. El castigo primario es que pierdan lo que tenían ahí, y el secundario es, bueno, que asuman las leyes mundiales. Todo esto es un sistema mundial y venezolano que está acoplado al sistema mundial. Bueno, le queremos agradecer a todos los comunicadores, a toda la población venezolana que está escuchando esto o puede escucharlo en las diferentes formas que se va a transmitir, a la gente que trabaja con las redes, a toda la población venezolana le agradecemos su comportamiento y, bueno, transmitir el mensaje. Esto es contra la mafia, estos son contra los enemigos de la población y en favor de toda la población venezolana. Luego, bueno, vendrá las nuevas denominaciones, tendremos tiempo de seguir hablando con esto, vamos a seguir haciendo las evaluaciones de lo que está sucediendo hoy y lo que sucedió hoy. Mañana, bueno, día martes, miércoles, seguiremos la jornada y luego vendrán el proceso de canje, que, como les digo, no pretendan que va a ser una persona que va a traer X millones y millones y lo vamos a cambiar inmediatamente para que se lo lleven de una vez. Eso no va a suceder, son cuestiones normales de una actividad económica normal. Muchas gracias a toda la población, muchas gracias a todos los comunicadores, camarógrafos, fotógrafos y a todos los que están aquí. Quiero también felicitar al directorio, a las instituciones por este trabajo tan armónico, tan importante y que vamos a seguir en el futuro inmediato y lejano trabajando de manera coordinada por toda la población. Muchas gracias a todos.